Bueno, mi nombre es Diana Marcela Herrera Muete, soy licenciada en música, vivo acá en San Martín de los Llanos, sí, pero pues soy nacida en Cachetá, Cundinamarca. Tengo 34 años y pues casi toda la vida he vivido acá en San Martín. He sido docente en el área de música como instructora en colegio privado y pues estoy a la espera de la formalización para poder ingresar a la Secretaría de Educación. Mis papás son de Cundinamarca también, son de Gachetá también y mi mami pues ella está actualmente viviendo acá. Mi padre fue asesinado hace 12 años, entonces acá en San Martín. La música llegó a mi vida en el colegio, ¿sí? A través de las bandas músico-marciales. Desde en la escuela yo pues tocaba en el área de música, bueno, ellos le llaman artística, la lira. Luego entré a trabajar ya percusión, luego ingresé a la escuela de música acá en el municipio y pues en el saxofón. Después de eso pues ya pasaron varios años e ingresé a la universidad a estudiar la licenciatura. Diana Marcela Herrera Muete es una licenciada en música, apasionada por la enseñanza y ayudar a todos estos jóvenes de la región. Como docente, ha dedicado su vida a instruir en técnica vocal y proyectos corales. Su trayectoria incluye participaciones en proyectos musicales diversos. Actualmente es la voz principal y representante de Danta Rock, llevando su talento y experiencia a las nuevas generaciones. Bueno, ser la vocalista de una agrupación de rock en un municipio tan tradicional como es San Martín, ¿sí? En donde la cultura llanera es tan arraigada, ¿sí? Ha sido un poco complejo. Uno, pues obviamente no es un género que a la Casa de la Cultura o a la tradición llanera les cuaje mucho, ¿sí? Es un poco complejo por eso. Pero realmente dificultades son más como a nivel personal que a nivel social, ¿sí? Aunque sí, no hay muchas alternativas acá dentro del municipio para hacer, obviamente, proponer esta escena, ¿sí? Hay lugares que sí los aprecian mucho, como por ejemplo acá, el Zaguán de Felipe. Ellos le dan esa oportunidad al género o a diferentes géneros alternativos para poder surgir. En el corazón de una región llanera donde la música se entrelaza en la historia de un pueblo que ha enfrentado adversidades, encontramos a Germán Enrique Valencia Huérfano, un diseñador industrial, baterista cuya pasión por el ritmo y la creatividad ha dejado huella indeleble en el paisaje musical local. Con cada golpe de su batería, Germán lleva consigo una esencia de una comunidad que ha encontrado en la música un refugio. Desde el ritmo frenético de sus baquetas, Germán personifica la resiliencia y la determinación de una generación que se niega a ser definida por su pasado. Básicamente, como desde el 2004, yo me radico como en Bogotá a estudiar diseño industrial hasta terminar y pues posteriormente trabajar en pues en diseño pero siempre como paralelo a eso, la música siempre estuvo ahí, que era como decir porque básicamente la música es como la banda sonora de tu vida y siempre no puede parar y siempre tiene que estar ahí como presente en tu día a día, ¿sí? Algunas veces o algunos años como con más actividad y otros años como un poco más relegado por otras actividades y digámoslo así como por otras responsabilidades. ¿Cómo escoges un instrumento de percusión como la batería? ¿Cómo llega la batería a tu vida? Inicialmente yo la batería no fue como mi instrumento de primera entrada, la verdad. Ni tenía idea, ni la verdad, me imaginaba que iba a estar tocando la batería. Yo inicialmente comencé por la guitarra y siempre fue como esa inquietud, digamos, de las armonías, más que el ritmo, inicialmente.
Pero da como que siempre, pues había en ese momento, había mucha gente que estaba tocando guitarra que dije, oiga, no hay bateristas, entonces, hey, metámonos a tocar a alguien que le toque esto a esa gente que les hace falta y están buscando pues alguien que le toque los ritmos. Entonces, básicamente como que la respuesta surge un poco eso, como esa necesidad de que para el momento, digamos, en San Martín no habían bateristas. Básicamente, cuando me inicié ya en la batería y empecé como a recorrer, digamos, como ya las... El mundo baterístico, por llamarlo de alguna forma. Inicialmente, cuando yo siempre veía los conciertos de Metallica, siempre me influenció Lars Ulrich. Digámoslo así, como en la época, para mí, que digamos es la más preferida, que es como esa época del 99. De hecho, ahorita el 4 de mayo se cumplieron 25 años de cuando Metallica se presentó en Bogotá, si estoy bien. Y básicamente eso también sentó un precedente porque antes de eso no se presentaban bandas tan pues de ese calibre pues en Bogotá y en Colombia. Pues ya había sucedido de los Guns N' Roses, pero la verdad con la llegada de Metallica como que destrancó un poquito, por llamarlo de alguna forma, para que se abriera la puerta de llegada a nuevos artistas. La influencia sí de Metallica fue al comienzo con el baterista y ya después como que uno empieza a abrirse como que empieza uno empieza a ver los videos, o bueno, en mi caso empieza uno a ver videos musicales y yo ya me empezaba a fijar era en cómo se sienta el baterista, en qué está pensando, en los errores mismos que está cometiendo en las ejecuciones, ¿sí? Y ya entonces se empieza a ver como un tema más técnico, entonces ya se empieza a enfocar uno como más en influencias ya más técnicas, entonces estoy hablando ya desde los inicios de la batería de Buddy Rich. Desde las big bands en Norteamérica, entonces empieza uno cómo empieza el desarrollo del instrumento. Como antes la batería no existía en Norteamérica y entonces se desarrolla es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la guerra, se redujeron muchas personas y lo que tocaban en la batería, los platillos, el redoblante, el bombo se tocaban por separado, entonces fue como una cosa, ahora toca tocarlo una sola persona y tener esa coordinación, que eso también, digamos, esa es como mi inquietud, digamos, por las percusiones de la batería, es de esa capacidad de tener como esa sincronización en tu cabeza y tener como esa independencia de ritmos en las extremidades, que básicamente hace que esto sea como lo más, digamos, como lo más interesante para Y ejecutar. cuando en su momento yo empecé a como a descubrir, digamos, mis gustos musicales o mi madurez musical, empezar esa fase exploratoria de escuchar esto, escuchar aquello, dar tumbos por muchas cosas. Entonces empezar por pop, por empezar por electrónica, entonces una serie de cosas que me daban, digamos, mis primos, que era lo que yo veía, yo iba a la casa de ellos y veía una biblioteca llena de CDs y entonces en ese entonces en mi casa no había ni reproductor de discos compactos, entonces era como wow, o sea, toda esa influencia, digamos, que ellos tenían y me quería devorar todos esos CDs, pero pues inclusive ellos ni los prestaban porque esa vaina era como la Biblia, o sea, no se podían ni rayar. Entonces básicamente era como que, uy, yo quiero estudiar cada uno de esos discos que ellos tenían ahí. Y digamos que básicamente después de los como 12, 15 años, empiezo como a tener más confianza con ellos y demostrar, digamos, que tenía una responsabilidad para que me prestaran un disco de ellos y empezar a escuchar todo ese material y empezar por cosas como Def Leppard, por Queen y empezar a abrir como ese panorama como, wow, esto es el rock and roll. Qué cosa tan increíble, o sea, la ejecución de los instrumentos, de las voces, de las percusiones, de las guitarras, de los solos. Tal vez uno en el entorno que es muy llanero, responde uno más a la inquietud porque tal vez en su momento uno está tan saturado de música llanera por todo lado y más como en su juventud uno dice, yo quiero hacer algo diferente, sin ánimo, digamos, de no darle la importancia que tiene la música en la región. Porque en algún momento yo no me sentía tan identificado con la música, tal vez cuando uno estaba como en esa fase de exploración y decía, no, no, tal vez no me gusta la música llanera. Ya hoy en día, ya ahorita digo yo que obviamente tiene un peso enorme y que algunas de las cosas que yo hago musicalmente
tienen mucha influencia de la misma cultura llanera, aunque uno no lo vea ahí, aunque uno no esté ejecutando unos capachos, un cuatro y un arpa, pero uno sabe que hay como una esencia ahí detrás de lo que uno está haciendo y que está ahí presente en ese ejecutar de la música. Yo estoy en varias, bueno, yo me voy para Bogotá, estoy pues estudiando, luego trabajando. Yo toqué con otras bandas en Bogotá, estuve también pues en circuito en Bogotá, estuve digamos en tarimas como en OSI. Entonces, después de eso hay como, digamos, una cierta intermitencia también por lo profesional que demanda más tiempo, entonces uno la música como que la relega un poco al lado. Ya después cuando hay más oportunidad del trabajo remoto, entonces yo ya empiezo a venir más seguido a San Martín y es cuando yo ya me encuentro con Danta. Ellos están, digamos, en un proceso creativo interesante. Nosotros como que concordamos también para días y momentos, entonces como, hey, qué chévere poder hacer algo, pues a volver a hacer música. Vuelvo a hacer música pues en San Martín, que me parece algo interesante. Llego a Danta entonces como de esa forma para, digamos, como a modo también de como una invitación de Pedro, decir, bueno, hagamos algo interesante, aquí hay algo y pues nada, vamos a romperla. Básicamente yo llego a Danta y les digo a ellos que hay cosas interesantes para hacer y para demostrar, pero digamos es lo que decía por ahí Marcela, que es muy importante, y es vamos a hacer material propio, y que eso es muy importante también, porque pues los, así como son importantes los covers, me parece igual de importante también mostrar tu sello personal, digamos, tu expresión de cómo te estás o cómo te está sonando tu música, para que enganches o enganches con tu público, o enganches con las personas, y me parece más chévere tener esa conexión más orgánica de, hey, es que a mí me gusta esta canción, hey, es que a mí me gusta esta letra, y no necesariamente porque, hey, me gusta como ustedes tocan los covers. Yo pienso que la música es un medio por el cual tú puedes canalizar muchas emociones, y creo que así ha sido siempre. Entonces, básicamente, tal vez te lo escuché alguna vez a un punkero de Medellín, en donde decías que nosotros no empuñamos las armas sino las guitarras. Entonces me parecía muy chévere es que, aparte de toda esa frustración, de esa rabia, de todas esas cosas que vienen de conflicto, de represiones, de segregaciones, de marginados, entonces encontrar como esos escenarios y que las juventudes encuentren como esos escenarios para que puedan expresar toda esa rabia, toda esa frustración o toda esa creatividad, porque no todo tiene que ser sentimientos, pues digámoslo así, negativos, sino también de creatividad, de expresión, de enaltecer algún sentimiento o una región o la misma música. Es Pedro Camilo Savera Beltrán. Es un apasionado de las artes y la música. Como licenciado en artes plásticas y docente, ha integrado su amor por la creatividad en su carrera musical como guitarrista líder de Danta Rock. Mi inicio en el tema de las artes plásticas, yo lo remonto pues a mi niñez. Mi mamá, digo que sin querer, un poco inconsciente de ello, yo a veces le pedía, uy, yo quiero este muñeco que mira en televisión. O yo quiero este carrito de control remoto. Mi mamá muy sabia decía, no, mijo, pues hágalo. Y me compraba plastilina y me la daba. Entonces, digamos que desde muy pequeño, ese tema como de la motricidad fina se me fue dando. Por una necesidad, pero finalmente como también por un impulso creativo. Y digamos que trataba de resolver. Y siempre armar, crear cositas ahí como en la casa.
De niño, pues tuve una época que también me gustaba mucho dibujar y contar historias en pequeños cómics que hacía ahí en los cuadernos. Es una historia ligada un poco, obviamente, al conflicto social que vivimos acá. Las oportunidades se fueron cerrando. Fui un chico que terminó el bachillerato y pues no tenía, digamos, los recursos económicos para poder continuar en pues, los estudios superiores. Por diversas circunstancias terminé trabajando en una y otra cosa hasta que finalmente mis papás me dieron el apoyo. Digo, ya un poco entraba en años porque yo entré a la universidad a los 23 años, pero pues afortunadamente logramos concluir la universidad de la mejor manera. Y pues ahí cuando llegó el momento en que ellos, fue el momento coyuntural y me dijeron, bueno, ¿qué va a estudiar? Yo echaba cabeza, yo no, pero es que yo estoy trabajando en las palmeras, en la construcción, en lo que salga. Entonces yo no tenía claro qué estudiar. Ahí fue cuando dije, no, venga, yo como que tengo habilidad para el tema de las artes, del dibujo, del diseño. Y buscando, y pues obviamente por conocidos, me pusieron como en ese contacto de la universidad pública, de la UPTC en Tunja. De hecho, mira, donde me tocó ir a terminar para poder estudiar una carrera profesional tan lejos de mi tierra. La música llega a mi vida, obviamente, desde pequeñito, siempre. Como lo decía mi compañero, por ahí es nuestra banda sonora. Me acuerdo de pequeño la música que mi mamá ponía, la música que mi hermano escuchaba, mi hermana. Y digamos que ahí empiezo a influenciarme. También, por una cosa curiosa, un primo, que el hombre vivía o aún vive en Soacha, en Bogotá, bueno, allá le daño a Bogotá. Él era el típico primo que bajaba en vacaciones acá al llano, plan paseo, y traía cassettes grabados de rock. Y empecé a escuchar rock y pop. Michael Jackson. Traía mucha música también de Nirvana. De España también, el Barón Rojo. Y casualmente llega el rock en español, que es como lo que a mí me conectó muchísimo. Y desde pequeño siempre fui muy fan de las bandas latinas. Caifanes, Soda Stereo, de hecho pues Soda Stereo es mi banda favorita. De chico, pues digamos que era la música que yo ponía cuando, como te comentaba, a veces creaba mis cositas de plastilina y dibujaba, y me gustaba mucho concentrarme con esa música. Incluso hoy en día también cuando hago ejercicio plástico, yo incluso le digo a mis estudiantes, tienes que tener como ese canalizador generalmente en la música. Tú estás pintando un cuadro y tienes que tener tu música de fondo para que puedas expresar de una mejor manera lo que estás sintiendo. Ya digamos que yo entro a la música formalmente, ya un poco, pues no sé si muy viejo por decirlo también, pero yo estoy terminando el bachillerato, terminé el año 2000, y un amigo como charla de una tarde, dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos una banda? Y ninguno tocábamos nada. Entonces el parcero me dice, así como al azar, ¿usted va a ser el guitarrista? Yo, a lo bien, 8 días nos vemos acá, ya, bueno. Y el parcero pues se montó en la batería y otro que el bajo, bueno, en fin. Pasaron los 8 días y efectivamente nos tomamos las cosas un poco en serio y llegamos, eso sí, tocando ahí medio. Pero pues había una iniciativa, un impulso por hacerlo. Mi parcero, que es un parcero del alma, se llama Leonardo Blanco, hoy en día es un gran músico, un gran ser humano, digamos que siempre fue como el que me dio como de la mano un poco en ese tema de la música y siempre me hizo crecer muchísimo. Yo al lado de los grandes músicos que son mis compañeros de banda, es que aprendo muchísimo. Yo la verdad no me considero pues un músico formal ni mucho menos. Para mí es más como un hobby, es un espacio como de expresión, un poco como para liberar unas ciertas cargas. Y siempre la música ha estado para mí en ese sentido, o sea, como llegar una tarde cansado o estresado, coger la guitarra y hacerle suave. Digamos que ahí es como empieza mi proceso en la guitarra.
Llevo pues ya varios años interpretando la guitarra y ellos son los que lo hacen a uno como avanzar, dar el siguiente paso, ¿sí? Porque por mí yo me hubiera quedado ya como en el plancito de tocar videos tutoriales y ya, y chévere. Pero digamos que siempre como que la banda es la que lo lleva a uno a dar los siguientes pasos, que a veces uno no la cree, o sea, por eso a veces hemos terminado en unas tarimas que yo digo, además que yo, no sé si se nota, soy un poco introvertido y pues sufre pánico escénico. Y que le dicen a uno, no, tienes que tocar en un festival y se monta uno y mira el rider de instrumentos y equipos y esta vaina yo la he visto en revistas. Y le preguntan, ¿qué rider es? ¿Ese te sirve? Sí, sí, claro, ese está perfecto. Yo en la vida he visto eso. Cumbia. Cuando yo inicio como a hacer un poco ese ejercicio de contracultura, de pararse uno, yo no escucho llanera porque no me nace, no me gusta, yo escucho otras cosas, me he visto diferente. En un contexto como el de San Martín fue bastante difícil para mí. Yo cuando empiezo a mostrarme, ya obviamente es en la adolescencia, cuando tiene uno ese impulso rebelde y ya se empieza uno a vestir de negro, tuve pelo largo. Y en la época aquí cuando estaban, y lo digo con nombre propio, los paramilitares, que fue una época muy, muy fuerte, estamos hablando de finales de los 90s, principios de los 2000, esto acá fue la locura. Tuve una experiencia que una vez llegando a mi casa, un paramilitar me paró y me botó, literalmente me detuvo y me botó al piso y me amenazó de muerte con un revólver porque tenía el pelo largo. Eso fue algo absurdo, obviamente así como vi la vida pasar frente a mí en ese instante. Después de ahí duré como 3 meses sin salir de la casa, allá en Cuevao, hasta que el paramilitar en cuestión lo dieron de baja. Pude salir otra vez de la casa con miedo, susto, pero pues finalmente no me corté el pelo. Yo me lo corté porque empezó a caer. Ya la dignidad me hizo cortarlo. Digamos, en su momento era bastante complejo salir vestido de negro, te tildaban de marihuanero, de ladrón, de todos los estigmas sociales en un municipio pues tan tradicional. En un momento quise ser, o ingresé a la Casa de la Cultura de acá de San Martín, porque yo miraba en la bandola la cierta similitud con la guitarra, el uso del pick, la velocidad, la digitación, y ingresé a la Casa de la Cultura, obviamente, pues aprender temas de tradición llanera. Y pues no se me dio, la verdad, no sentí comodidad. Y esa fue como la voz que me dijo, hermano, es que lo que a usted le gusta es el rock. O sea, no busque en otros lados lo que en realidad usted siempre ha tenido ahí y puede explorarlo pues solo, de una u otra forma. Obviamente acompañado de las influencias musicales. Fue bastante complejo iniciar en esa época, cuando un amigo nos dijo, venga, hagamos una banda de rock. Y empezamos a molestar con la banda de rock, no teníamos instrumentos, eso fue un cuento, ¿no? Cada uno con guitarras acústicas, con tarros de galletas, con... Yo creo que todos los que iniciamos en la música y con bajos recursos podemos encontrar cierta afinidad en esas historias. Cuando por fin tuvimos nuestros instrumentos, empezamos a ensayar,
nos echaban la policía todo el tiempo, el estigma seguía. En esa banda tengo grandes recuerdos, porque esa banda se basaba mucho en las composiciones también de la banda, producto obviamente de un pelado que era el compositor. Y pues llegamos nosotros lo mismo, a dar pinceladas, a terminar de acomodar los temas. Fue un proceso y una etapa muy bonita, de la cual pues también quedó algunos registros, quedaron ahí en audio, por ahí tenemos los recuerdos y esos aún siguen siendo influencia para lo que uno crea hoy en día. Anécdotas en tarima, también creo que coordino con la anécdota de mi esposa. El toque de las chicas van a rockear en Villavicencio fue un toque salido así también de la nada. Nos invitaron y nos subimos con un arpista, y ahí es donde también estamos diciendo la música rock, obviamente danza es fusión, tratamos de fusionar, y pues también dentro de la música tradicional llanera hay gente joven, que esos son los que de pronto están tomando las banderas de querer hacer algo diferente. Y nos dijeron, traigan algo distinto. Y nosotros, oiga, somos de San Martín. Por ahí había un loquito que estaba haciendo unas máscaras de cachaceros, de las cuadrillas de San Martín. Y el loco nos las prestó. Y nos fuimos a tocar con esa vaina. Y le dijimos al arpista. Y el loco dijo, hágale, hágale. Y montamos un tema de Jaguares, adaptado pues a arpa llanera. Y nos subimos a tarima y full luces, o sea, humo, oscuro, ¿no? Eso fue la locura. Y nos pusimos las dichosas máscaras. Yo como artista también pues he hecho algunas máscaras, pero entiendo un poco el tema de la ergonomía. Y la ergonomía depende, obviamente, de tu cuerpo y cómo resistes a un artefacto. Este loco cogió esas caderas de vaca, que pues generalmente las máscaras se hacen es con huesos, las de los cachaceros, y cogió un par de caderas de vaca pesadísima, le puso garras, plumas, cueros, y nos pusimos esa en la cabeza, y yo sentía que la cabeza se me iba a partir del peso que tenía esa cosa, y ahí incluso la máscara me tapaba la parte visual, no pude ver el instrumento. Lo poco que pude ver a través de esos huequitos de la máscara fue la locura. La gente súper emocionada, San Martín representado, y vea que aquí está la otra cosa curiosa. Sorpresa, la banda de rock, que en San Martín casi que no es muy, muy conocida o no le abren mucho las puertas. Sorpresa, ya fuimos insignia de San Martín y la gente feliz. Y las cuadrillas también son, como es algo ya cultural, es de todos, también hacen parte del rock. Y allá fueron protagonistas las cuadrillas de San Martín, gracias pues a Danta Rock. En mi caso, pues soy la vocalista, pero pues obviamente también interpreto el ukelele, también interpreto la melódica, que fueron instrumentos que yo vine a adoptar como también para darle una característica diferente a la banda, ¿sí? Aportarle ese diferencial que de pronto no es tan común, que obviamente sí lo hay, pero no es tan común y menos en esta región, ¿sí? Al menos todavía no. Entonces, eso como que le aportó algo diferente y le dio un toque un poco más diferencial a las demás bandas, porque obviamente nosotros nos estamos encasillados en el género fusión, ¿sí? Que sería como lo que es la propuesta que estamos teniendo. Incluso varios de los temas propios que se han compuesto, ¿sí? a partir del material de la banda, están enfocados a eso, a recoger sonidos y de las vivencias de cada uno, ¿sí? Ahí está la parte más rockera, está la parte más bluesera, está la parte cumbambera. Sí, hay algún temita ahí que tiene algo como llanero, ¿sí? Entonces, como que toda esa mezcla, pues es la que nosotros adoptamos. Y por eso también es la danta. La danta es una mezcla de varias partecitas ahí diferenciales que tiene el animalito. Entonces, creo que ahí estamos nosotros.
otro trago para olvidar que el miedo te comió los pies y que ahora sos un tipo más. Si no hay escuela de formación, creo que de una u otra manera la cultura no podría trascender, ¿sí?, en los territorios. Son obviamente la base fundamental para que esos chicos que realmente tienen la inquietud por la música, por las artes, por la danza, por el teatro, bueno, por cualquiera de las artes, puedan practicar y puedan tener una guía y un material para poder desarrollar sus conocimientos, sus ideas, sus proyectos. Es importante que hayan unos escenarios regionales, locales, para que puedan los jóvenes puedan expresar sus creatividades. Y es más aún importante que el gobierno pues se dé cuenta de generar como o fortalecer esos espacios. Digamos, hay espacios como de institutos de cultura, pero digamos en el caso regional están más enfocados a digamos temas tradicionales. Y entonces como que si tú no abarcas, digamos, lo tradicional, entonces no hay espacio como para otras expresiones culturales. Entonces, digamos, ahí puede haber un, no sé si llamarlo problema, pero también es una oportunidad también para que las administraciones locales fortalezcan y abran esos espacios para que los jóvenes se sientan identificados y puedan acceder a ellos fácilmente. Los espacios están, le toca uno tocar puertas duro para que se abran, pero los espacios están. Los recursos están. Falta es de voluntad, ya el político que de pronto escuche, para la campaña le sirve el carretazo, hermano, no lo deje solo en carreta, intente darle continuidad. Mire que tengo experiencias de estos días haber tocado en Granada y encontramos que allá en Granada hay muchísima escena, en Los Pelados. Ve uno muchísima escena, bandas que salen, y uno dice, Granada se puede, porque aquí en San Martín no, porque aquí nos siguen cerrando las puertas. Los recursos están, sabemos que están, es cuestión de voluntad política. La cultura es de todos, igual para hacer negocio, el negocio está en la música también. A veces los chicos pueden tener las ganas, las oportunidades, pero no tienen ni el capital, ni tampoco la instalación, ¿sí? La gran parte de las cosas que se hacen en el área musical cuando se está aprendiendo son vagas, ¿sí?, por decirlo así. No hay realmente un lugar o un proyecto en el cual tú digas, bueno, tengo ganas de ir a aprender tal cosa y allá voy a ir a aprenderlas. ¿Por qué no? ¿Sí? Las convocatorias están básicamente pues creadas para que quien las desarrolle sean pocos. Nos despedimos de Danta Rock, una banda cuyo legado va más allá de las notas musicales. En el corazón de una región que ha visto pasar tiempos difíciles, encontramos un rayo de esperanza en estos jóvenes talentosos, comprometidos con su arte y con su comunidad. Con un toque único y pasión desbordante, Danta Rock emerge como un faro de la nostalgia y la energía en una región impregnada de música llanera, con un estilo característico y su compromiso con la juventud y la cultura.